Si quieres dar vida a tus fotos, en plan, una foto de Harry Potter, ya os acordáis, ¿no? Es una foto que se mueve un poco el personaje y al mismo tiempo reparar una imagen que esté bastante borrosa. Ahora te cuento cómo animar y cómo reparar una imagen que esté bastante mal. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es MyHeritage. Y tienes que entrar aquí a MyHeritage.es, ¿vale? A esta de aquí. Y aquí te dice ya. Descubre la historia de su familia porque esta herramienta estaba hecha para recuperar fotos antiguas y mejorarlas y darle vida. Así que mira, yo le voy a dar a comience con Facebook. Así que simplemente clicamos aquí y ya nos abrirá esta ventana, ¿vale? Bueno, una vez ya entrado, ¿vale? Te pide comience su prueba gratuita, no sé qué, no sé cuántos. Vale, aquí es algo que no me ha gustado porque ya te piden la tarjeta de crédito y no recomiendo poner la tarjeta de crédito. De poner tarjetas de crédito, aquí os explico cómo hacer tarjetas virtuales temporales que os puede servir, pero he probado y no hace falta, así que simplemente no hacemos ni caso a esto, ¿vale? Y le damos a MyHeritage. Vale, aquí te dije, elige su contraseña y no hace falta tampoco de momento, así que cerramos esto. Y aquí nos vamos a inicio. Pulsamos, que ya estamos en inicio, así que un poco de por favor, ¿eh? Aquí un poquito de por favor. Y aquí en árbol. Vamos a mis fotos. Claro, de momento pues no tengo ninguna. Y aquí te dice, mira, cómo te va a reparar y tal cual y cual. Yo de momento no tengo ninguna foto para reparar, pero sí quiero animarla. Así que le voy a cargar fotos. Y te dice que arrastres la foto que quieras. Yo pues voy a animar esta que tengo aquí. Así que venga, a ver qué tal lo hace. Mira, es un poco con la carita de vaca ahí, ¿eh? Con los coloretes y con el traje de Super Mario. Le has a hecho aquí abajo, que me despisto. Y un archivo subido con éxito a fotos familiares. Le has a hecho. Y aquí está tu foto. Que si de momento está normal. Si le das clic, aquí te dice anime sus fotos familiares. Le das a la X. Y aquí pone nuevo animar. Así que pulsamos. Y ahora está animando nuestra foto. Y reparando también. Mira, reparando su foto para tener mejor animación. Así que la está mejorando de calidad. Y veamos a ver cómo queda. Mira, ya la ha mejorado. Se nota bastante. Y vamos a ver cómo se queda. Pues estoy yo mirando. Sí. Lo único que, pues eso, con la máscara igual no se ve tan bien y tal y cual. Pero bueno, le damos a pause, ¿vale? A ver si sonríe un poco. Sí, sonríe ahí un poco. Está muy bien, vale. Y incluso podemos descargar. Dándole aquí, ¿veis? Que directamente nos deja descargar el vídeo. Voy a meter otra foto más. Le vamos a animar de nuevo. Con la mano yo creo que no se va a animar muy bien. Pero veremos, veremos a ver cómo lo hace. Lo está mejorando. Mejora la calidad para aquellas fotos que son viejas. Y veis ahí la mano queda un poco mal, pero la anima bastante bien. ¿Veis? Y que lo anima bastante bien. Un poco cara de tontito. Bueno, cada uno lo que tiene. Y has visto que es muy sencillo. Descargáis. Guardar archivo y aquí si pulsamos, pues ya estaría nuestra foto, ¿vale? Animada, claro, a lo Harry Potter. ¡Expelliarmus! Y eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, dale si te ha gustado, si te ha servido, si te parece curioso, comenta lo que te parece, utilízalo para el bien, no la liéis, ser buenas personas y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!